como adelante, hermano. Ellos pueden venir muy preparados, pueden traer muchas cositas escritas, pero el que va a hablar es el Espíritu Santo. Por eso les pido nuevamente que se pongan de pie, para levantemos nuestras manitos, para que estos dos hermanos nos comuniquen esa alegría que nos van a comunicar, pero con las palabras que el Señor quiere, no con las de ellos. Pero Señor, con tu Espíritu. Gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Asiento. Hermanos, Amílcar Casteleto es un hermano que puede él hablar en otro momento, no en este, de lo que el Señor y el Espíritu Santo ha hecho desde que conoció a esta renovación carismática, esta renovación en el Espíritu Santo, cómo la ha transformado y cómo está aquí. Y el otro hermano que nos va a hablar es Luis Alberto, que también este hermano, igual que el hermano Luis Ojeda, hemos estado orando mucho, mucho por él, porque también el Señor tenía ganas de venir a buscarlo, ¿ya? Pero también aquí nosotros necesitamos de su experiencia también, y se oró mucho, y por eso él hoy día también está aquí para compartir con nosotros. Entonces, este es un milagro de vida que tenemos, y este es un milagro del Espíritu Santo, de la transformación, cómo podemos cambiar. Así que en el próximo encuentro él va a contar su historia, y él también. Así que continuará, amén. Ahora escuchemos atento todo lo que ellos nos van a querer decir y que Jesús nos está diciendo a través de ellos. Buenas tardes ya. ¿Cómo están, hermanitos? Bendecidos. Bien, Victoria. Amén. No, yo tampoco escuché nada. ¿Cómo están, hermanitos? Bendecidos. Amén, gracias, Señor. Bueno, estamos acá reunidos hoy debido a que, como decía Tini, estamos celebrando, empezando a celebrar hoy nuestros 40 años como Renovación Carismática. Y la verdad es de que Tito me decía hace un ratito atrás de que qué es lo que era la renovación, qué es lo que hacía, que para qué se esforzaba, por qué tanto trabajo, por qué tanto esfuerzo. Y la verdad es de que la respuesta es simple. La respuesta es que nosotros, como personas, como humanos, como terrícolas, terrestres, la verdad es de que no sabemos cuánto hay una persona que se quiere suicidar. La gente no anda con un cartel en la frente que diga: estoy desesperada, tengo un problema, mi hijo fuma droga, mi marido es alcohólico. La verdad es de que nadie lo sabe. Solamente una persona lo sabe. Solamente el Ser Supremo lo sabe. Nosotros no. Por lo tanto, nuestro trabajo como Renovación Carismática es llegar a cada uno de los rincones de Chile para estar a disposición de todas aquellas personas que necesitan al Señor de corazón y que nosotros no lo sabemos. Entonces, cuando nosotros aparecemos en ese lugar, en Puerto Montt, en Punta Arenas, en Arica o en Iquique, estamos a disposición para que el hermano que tiene un problema, que está complicado, que está difícil, vea en nosotros ese Señor que lo abraza, que lo quiere, que lo cura y que lo acurruca. ¿Se entiende la idea? Por eso es que estamos acá. Por eso es que queremos cantar, por eso es que queremos gritar a los cuatro vientos y a todo el mundo que estamos de cumpleaños, porque la celebración tiene que ser que cada vez más hermanos como ustedes, como sus amigos, como sus conocidos, como sus parejas, se incorporen a este trabajo para que sea más fácil a ese hermano que está necesitado encontrar al Señor.
Esa es un poco la idea. Y por eso es que queremos celebrar estos 40 años con fuerza, con ganas, con toda la energía que tiene esta renovación, con toda la energía que tiene cada uno de ustedes al bailar, al motivarse y al motivar a los compañeros y hermanos que van llegando. Porque era rico ver aquí atrás como estábamos bailando aquí adelante y la gente que venía entrando ya venía bailando. Gracias. Ya venía estando contagiada con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Así que hermanos, desde hoy en adelante pongámonos en campaña para trabajar duro, para multiplicarnos. ¿Se acuerdan de esa película Los Gremlins? Esa que el bonito que se mojaba y se multiplicaba. Bueno, es la idea, que con esta lluvia que nos va a mandar el Señor de amor, nos multipliquemos a partir de este minuto. Amén. ¿Vale? Amén. Amén. Quiero partir esto con una lectura que le pedí a Luis Alberto que me ayudara, porque la encuentro muy bonita y es un poco el reflejo de lo que queremos hacer a partir de hoy. ¿Les parece? Sí. Con ustedes le dejo a Luis Alberto. Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al cerro de Horeb, esto es, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar esta cosa tan extraordinaria. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más, sácate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante, Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Es palabra del Señor. Bueno, la verdad es que es una lectura que me regaló el Señor, pero que me la mostró el hermano Francisco, Francisco Abello, que es la persona que diseñó este tema. Y si nosotros analizamos esta lectura y pensamos que Moisés era el pastor que estaba cuidando las ovejitas, nos damos cuenta de que ese pastor tenía una labor de rutina. Todos los días salía hacia afuera, dejaba las ovejitas, daba todo el día con ellas y en la tarde volvía a meter las ovejitas al establo. Al día siguiente, lo mismo, y al día siguiente, lo mismo. Es decir, todos los días repetía su misma operación. Era como que todos los días nosotros íbamos a nuestro grupo de oración, cantábamos, alabábamos, perdonábamos, dábamos las gracias y al día siguiente volvíamos, y al día siguiente volvíamos. Es decir, con una comodidad de tener que estar todos los días en la rutina. Esa rutina que todos conocemos. Llegamos al grupo, le damos las gracias al Señor, después le damos el perdón, leemos la palabra y después la comentamos para después despedirnos, terminando siempre con el gloria. ¿Es conocido esto? Sí. Lo han vivido muchos de ustedes, me imagino. Porque yo lo llevo viviendo 4 años en mi grupo. Pero llegó el momento de seguir los pasos de Moisés. ¿Qué hace Moisés? Después de la rutina, dice, no, yo voy a escuchar el llamado que me están haciendo más allá. Es decir, salió en busca de un llamado, por lo tanto, sale del estancamiento. Es decir, sale de él la comodidad. Se dirige a buscar ese llamado y ve esa zarza ardiente que nunca se termina de consumir. Es como nosotros en nuestro grupo de oración, cuando nos quedamos enclaustrados en nuestro grupito, sin salir, sin movernos, sin inventar cosas nuevas. Entonces, en este minuto, la hora es de salir. Llegó el minuto de decir, en ese grupo de oración nosotros podemos hacer otras cosas. Y esa es la idea de esto. Nosotros tenemos que, a partir de ahora, salir del estancamiento de nuestro grupo de oración y empezar a movernos. ¿Qué significa movernos? Empezar a mostrarnos, empezar a decirle a la gente que nosotros estamos ahí, que cuando la gente pasa por el lado de nosotros y escucha en esta habitación un grupo cantando, que esa persona que va pasando sepa que estamos ahí. No podemos quedarnos estancaditos haciendo
como que somos una caja encerrada, cuadrada, todos ahí adentro. Después de esto, Moisés no se sorprende con el llamado del Señor. Por el contrario, Moisés escucha el llamado del Señor sin asustarse. Él no teme, él se arriesga. Nosotros también como grupo tenemos que arriesgarnos a ser distintos. Tenemos que saber que no necesariamente el perdón tiene que venir antes de dar las gracias y que la lectura es entre 4 y 5, porque entre 5 y 6 es el perdón y entre 6 y 7 es la despedida y la gloria. No, eso no está escrito en ninguna parte. Tenemos que permitirle a ese Espíritu Santo que nos ama, que nos quiere, que quiere estar al lado de nosotros, que Él tiene una cabida importante dentro de ese grupo. Cuando llega una persona sufriendo, cuando llega un hermano llorando a ese grupo de oración y nosotros lo miramos con cara de extraño, ¿qué le habrá pasado? Ese hermano que viene llorando a veces no puede decir lo que le pasa. ¿Por qué? Porque entre 3 y 4 es el perdón. Y entre las 5 y las 6 tenemos que dar las gracias. Por lo tanto, no tenemos tiempo de escuchar al Señor. ¿Dónde está nuestro Espíritu Santo ahí? Lo dejamos de lado. ¿Por qué? Porque ahora viene la lectura. Entonces, hermano, ¿dónde queda el Señor ahí adentro? ¿Dónde quedó? No importa, porque nosotros dirigimos el grupo. Entonces, cuando el Señor quiere entrar a través de ese hermano que llegó, que viene desesperado a contar de que su señora se le murió el día anterior y que no sabe qué hacer, ¿qué le decimos al Espíritu Santo? Espíritu Santo, lo siento, porque ahora toca dar las gracias. Entonces, hermano, quebremos ese esquema. Salgamos de esas cuatro paredes y mostrémosle al mundo que existe una renovación carismática que no está en cuatro paredes, que está celebrando sus 40 años y que lo va a hacer como corresponde, como el Señor nos ha pedido. Lo otro es que tenemos que aceptar y ser lo suficientemente consciente que esa persona que está ahí, que llegó llorando, es alguien que llegó porque busca al Señor. Y lo más probable es que esa señora llegue con una palabra del Señor a pedirnos algo y necesita que nosotros lo cobijemos. Entonces, la idea está en que ustedes entiendan y nosotros entendamos que el Señor lo que nos quiere mandar es una apertura de mente, que nos abramos y que podamos recibir el Espíritu Santo dentro de cada uno de nuestros grupos de oración. Aquellos que no conocen los grupos de oración se han perdido la mitad de la vida, porque realmente compartir con estos hermanos es algo que nos beneficia, que nos llena de alegría. Les cuento todo esto porque después de toda esta lectura, él se sacó las sandalias. Y llegó la hora que usted se saque la sandalia. Llegó la hora que usted se humille ante el Señor y ponga todo su corazón y su trabajo en este enorme esfuerzo que vamos a hacer. Como decía la hermana Tini antes, vamos a llenar el Caupolicán. Esa es nuestra misión, llenar el Teatro Caupolicán. ¿Han escuchado hablar de ese teatro ustedes? ¿Ustedes sabían que ese teatro lo llenó ya nuestro querido padre Alberto Hurtado hace 30 años lleno de jóvenes? ¿Alguno de esos jóvenes está hoy acá o no? ¿Ninguno? Bueno, ahora tenemos la oportunidad de estar ahí. Vamos a estar durante 2 días completitos, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, el día 2 y 3 de noviembre. Y para eso necesitamos que cada uno de ustedes vaya y le demuestre al Señor, realmente le demuestre al Señor con su presencia que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a partir de hoy día a ser un hermano que trabaje para el Señor, para estar dispuesto a disfrutar de ese fuego del Espíritu Santo que va a llenar ese estadio. Esperamos que ustedes se den cuenta de lo importante que es. Todos ustedes celebran su cumpleaños, ¿o no? ¿Alguna vez alguien ha apagado una vela? Bueno, necesitamos que ustedes ahora nos ayuden a apagar nuestras 40 velas. Y la idea está en que la paguemos en conjunto. Miren, el Estadio Caupolicán realmente, para los que no lo conocen, yo que tuve la oportunidad de verlo prendido, porque uno siempre ve estas cosas cuando están todas oscuras. Pero cuando uno lo ve prendido se da cuenta que es una maravilla. Es un lugar cómodo, es un lugar donde los asientos tienen todo, esponjita para que no les duela la pompa. Así que van a poder estar sentaditos cómodos. Tienen unos baños maravillosos. Aquellas personas que tienen problemitas para caminar, tiene baños para ellos. Va a haber una serie de invitados internacionales, van a venir estrellas de todas partes de América Latina. Vamos a tener canto, vamos a tener alabanza, y todo eso por 50 lucas.
No, perdón, perdón. No, parece que un poquito menos. Perdón, son 12 lucas solamente, 12 mil pesos. 12 mil pesos por los dos días. 12 mil pesos, ¿saben cuánto es o no? Está regalado eso. 2 kilos de carne. Para los hombres lo voy a traducir. 4 botellas de pisco. Está regalado. 2 botellas y media de ron. Hermano, la verdad es de que hemos pagado 50, 60, 30, 40 mil pesos por ver a Ricky Martin, o por ver a Chayanne, o por ver a la Madonna, cualquier cosa. Ahora estamos con un cobro por entrada de 12 mil pesos para los dos días. Dos días, 12 mil pesos, con toda esa comodidad del Caupolicán. ¿Por los dos días, 12 mil? Por los dos días, 12 mil pesos. Está regalado, hermano. ¿Está regalado, ve usted? Venga para acá a decirme que está regalado. Venga para acá, quiero conocerle, que usted me diga que está regalado y por qué está regalado. Oye, pero oye, sí, no se preocupe nomás, mi amor, seguí. El señor la mandó, la sentó ahí para decir que está regalado. Ahora vénganos a decir por qué está regalado. La idea es esa, hermanos, de que no perdamos esta oportunidad de darnos cuenta de que es un espectáculo increíble para el señor. Cuéntenos, señora, ¿por qué está regalado? Está regalado porque los hermanos evangélicos tienen un encuentro con un pastor que viene de otro país. Y cada día vale 10 mil pesos. Es decir, los hermanos evangélicos, un pastor, 10 mil pesos diarios. Es decir, si estuviéramos en ese encuentro, serían 20 mil pesos. La verdad es que con esta plata tenemos que pagar el recinto, que cuesta una fortuna. Realmente, o sea, imagínense arrendar el Caupolicán, lo que significa. Tenemos que traer a pastores y a personas de afuera. Sí. Tenemos que traer a las personas que vienen de afuera, que vienen unos predicadores maravillosos de Brasil. Vamos a hacer un trabajo realmente de lujo. Las entradas, aunque ustedes no lo crean, aunque no venía preparado, se están vendiendo allá afuera. Ahí se están vendiendo las entradas, para que ustedes sepan que las pueden comprar inmediatamente. A mano derecha está Marcelita con Tito ahí vendiendo las entradas. La idea está en que en conjunto nosotros llenemos ese teatro para la gloria y amor de ese señor que tanto nos ha regalado. Amén. ¿Me entienden la idea? Sí. Contamos con su apoyo, ¿no? Amén. ¿Contamos con todo su apoyo? Sí. Eso es lo que necesitamos, porque el apoyo de ustedes va a significar que cuando un hermano tenga un problema y que no conozca a Dios, al ladito va a tener una persona que sí lo conoce. Lo más rico es disfrutar esos eventos que hacemos en Pentecostés, esos retiros que hacemos donde el amor nos invade, el amor nos acompaña, el amor está con nosotros. No hay nada más rico que cuando uno llora, tener un hombro donde llorar. No hay nada más rico cuando uno está triste, que alguien le diga, hermano, ven para acá, acá estoy yo, acá está, a través mío, el Señor. Todos nosotros somos una herramienta. ¿Alguien de ustedes no se considera una herramienta? ¿Alguien de ustedes no se considera una herramienta del Señor? Usted tiene una guitarra ahí, ¿qué es lo que hace? ¿Usted está estudiando? Ya, usted está cuidando la guitarra de su hermana y su hermana toca guitarra. Y toca guitarra para el Señor. Y esa música que toca su hermana es la herramienta que el Señor está ocupando para que ustedes escuchen su música. Cada uno de ustedes que está acá es un servidor. Y como servidor tiene que servir. Y el servicio que les pide el Señor hoy día es de que ayuden a proclamar su voz. Que ayuden a proclamar su evangelio con fuerza, con garra, con energía, y llenar ese teatro Caupolicán. ¿Estamos, hermanitos? Sí. Las entradas las están vendiendo allá afuera, las pueden comprar, no se apelotonen, por favor, vayan de a uno, porque yo creo que hoy van a alcanzar. ¿Estamos? Sí. Estamos. Les voy a dejar con ustedes a Luis Alberto, ¿por qué? Porque van a venir hermanos de Arica hasta Punta Arenas. Van a venir hermanos de todo el país recorriendo desde hoy nuestro país, con una antorcha prendida y pasando pueblo por pueblo. Por 75 pueblos. Por pueblos chiquititos como Placilla, grandes como Concepción, gigantes como Viña del Mar y más o menos como Temuco. Entonces la idea está en que esas personas van a llegar a Chile, van a llegar a Santiago, y esas personas necesitan de su colaboración. ¿Amén? Amén. Les voy a dejar con Luis Alberto para que les explique de qué se trata esto. Prepárense. Marido, esposa, preparen las camitas. ¿Ustedes pensaban de que íbamos a estar solos celebrando los 40 años? ¡No! Van a venir hermanos de todo Chile y van a celebrar con nosotros los 40 años, y los tenemos que recibir.
¿Han escuchado ustedes aquella parte del Evangelio cuando Jesús nos dice, le dice a sus discípulos, denle ustedes de comer? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Es la multiplicación de los panes o no? Sí. Ah. ¿Donde habían 5.000 hombres? Sí. Hoy día tenemos que decir que habían 5.000 mujeres. Sí. Denle ustedes de comer. ¿Qué hicieron los discípulos? Se desesperaron. Se desesperaron porque le dijeron, solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Quién se los dio? Un niño. Un niño. ¿Cómo somos nosotros? Niño. Como niño. ¿Qué le vamos a dar a Jesús? Los 5 panes y los 2 peces. ¿Y qué hizo Jesús con esos 5 panes y 2 peces? Antes de eso. Y levantó los ojos al cielo. Y sobraron 12 canastas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer, hermano. Vamos a multiplicar porque vamos a recibir a 2.500 hermanos que vienen de provincia y tenemos que acogerlos. Necesitamos, y esto es más difícil que lo anterior que decía mi hermano Amílcar, necesitamos 2.500 camas. ¿Escucharon? Sí. 2.500. ¿Qué hizo Jesús? Los alimentó a todos. Oró al Padre. Nosotros en este momento, de acuerdo a la información que me llegó a principio de semana, tenemos 7 camas habilitadas. Es un número especial. Ustedes lo saben. Pero esas 7 camas tenemos que multiplicarlas. Porque nos faltan 2.493. Y depende de nosotros. Hay una mesa instalada aquí afuera donde hay una ficha que vamos a llenar para inscribirnos, para acoger a los hermanos que vienen de provincia. ¿Se imaginan ustedes el 2 y 3 de noviembre que, a pesar de que es época de calor, haga frío, llueva y lleguen los hermanos de provincia y tengan que quedarse en la calle San Diego, en la calle Arturo Prat, esperando que abran el Caupolicán porque no tienen dónde dormir? ¿Se lo imaginan? No. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes, profetas y reyes. Vamos a levantar las manos. Y los invito, hermanos, a que se pongan de pie. Y una vez que tengamos el break, nos acerquemos a la mesa a inscribirnos. Los invito a que se pongan de pie y levanten los brazos al cielo, pidiéndole a Jesús. Y le invito al Ministerio de Música que nos acompañe. Señor Jesús, hoy queremos pedirte con mucha humildad que multipliques estas camas que tenemos hoy día disponibles para llegar a las 2.500 que necesitamos. Tú vas a hacer el milagro. Nosotros vamos a poner las camas que tenemos a nuestra disposición, las casas que vamos a habilitar para recibir a nuestros hermanos de provincia. Pero el milagro, Jesús, lo vas a hacer tú. Por la unción del Espíritu, en el camino a la casa del Padre, te pedimos hoy día, una vez más, que en la renovación carismática católica, la renovación en el Espíritu Santo de Santiago, sea capaz de acoger con mucho amor y con mucho cariño a 2.500 hermanos que vienen de provincia a compartir con nosotros los 40 años de la renovación carismática en Chile. Gracias, Señor. Gracias, Luchito, te pasaste. Bueno, hermanos, la tarea que tenemos por delante es bastante grande. Yo les voy a mostrar, acá tengo un folleto explicativo con todo lo que se necesita saber, lugar, fecha, hora de nuestro cumpleaños en el Caupolicán. Este papelito lo pueden retirar también cuando se inscriban o cuando se inscriban para el alojamiento. La idea está en que este papelito no quede botado, se lo lleven para su casa, se lo pasen a un hermano, porque al igual que cuando uno recibe el grupo de oración a alguna persona que lo necesita, a lo mejor si ustedes lo cuidan van a encontrar una persona que lo necesite y que lo necesite bastante bien. Y también hay un afiche, que este es el afiche que también está acá abajito, ¿ya?
para que se lo lleven a su parroquia, a su lugar de oración, al lugar donde ustedes recen con el Señor, donde se junten su grupo de hermanos, y para que lo puedan pegar en su capilla, en su parroquia, donde sea. La idea está en que la mayor cantidad de personas lo lean, lo vean y se integren a esta colonia de gracia, a esta corriente de gracia que es la renovación, y que la verdad es que lo necesita mucho. Contamos con el apoyo de cada uno de ustedes. Realmente, un granito de arena que ustedes aporten para el Señor es los panes y los peces que decía el Alberto. Coloquen su granito de arena, hermano. Levanten sus manos al Señor y díganle: Señor, Señor, yo me comprometo en este acto contigo, Señor. ¿Aló? Yo me comprometo contigo, Señor, en este acto a poner todo mi corazón, toda mi fuerza y todo mi amor hacia ti, en que tu palabra sea multiplicada por los actos que realizamos a partir de ahora. Gracias, Señor. Dios nos bendiga. Buenas tardes. Ya. Aló, hermanos, creo que todo lo que nos han dicho y todo es algo que tenemos que ofrecerse a la mamita Virgen. Y hoy día, hermanos, son las 12:20. En algún lugar del mundo son las 12. ¿Y qué rezamos a las 12? El ángel. ¿Ustedes quieren rezar el ángel? ¿No estaban echando de menos? Pues para que ustedes vean que la petición de ustedes es transmitida y le damos el gusto a ustedes para que ustedes después nos den el gusto con las camas y la entrada. ¿Amén? Así que vamos a recibir a nuestro hermano Alejandro y al padre Albino. Nos ponemos de pie para orar a la mamita Virgen el ángel. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Suplicamos que, Señor, que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la encarnación, el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en la